irailaren 29tik urriaren bira, ibilaldi batek Nafarroa zeharkatuko du presoak etxeratzeko prozesuari bultzada emateko asmoz. Ulertzen baitugu prozesu hori ezinbesteko ekarpena dela bizikidetza demokratikoaren esparru bat sendotzeko. Eta horri esker, indarkeriak eta sufrimenduak markatutako ziklo historiko luze bat izteko. Behar bada, inork erreparatu ez badio ere, zer pentsatu ematen du Lesaka eta Berriozar izateak hain zuzen ere, ibilaldi honen hasiera eta bukaera. Batetik, Lesaka, hurbil dituena mugaren pasabideak. Nafarren hainbat belaunaldik, sufrimendutik iesi, gurutzatu eta gurutzatzen lagundu behar izan dituztenak. Bestetik Berriozar, Ezkaba mendiaren oinetan, asmo bakarra aske bizitzea zuten 100 presoren heriotza ekarri zuen ihesaldi tragikoaren lekukoa 1928an. Pues bien, creemos que ha llegado el momento histórico para que las presas y presos comiencen ese proceso de dejar atrás la cárcel y volver a sus casas. Ha llegado el momento histórico de cerrar las heridas del pasado y abrir los caminos del futuro. Aun y todo, todavía sigue primando la política de excepción y sigue sin aplicarse la ley de forma proactiva para encarar una solución definitiva. Por tanto, estamos diciendo que vamos a acabar con la política penitenciaria de excepción que ha estado vigente durante años, que estamos en el camino de acabar con esa política de excepción transgresora que han perpetuado a lo largo de los años y de acabar con lo que ha endurecido las eternas instancias en prisión y los años de sufrimiento para familiares y amigos, y que tenemos que acabar definitivamente para poner camino a casa a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que están en prisión. Hirurogeita malau herri eta auzo, zenbait eragilerekin batera izanen dira erronka aurrera eramaten eramanen dutenak. 5 kilometrotako 64 errelego, 62 orduz atxedenik gabe, urratxez urratx, ibilian ibilian. Queremos hacer un llamamiento a participar en esta iniciativa. Por un lado, invitando a participar durante los días 29, 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre en la vuelta. Y por otro, invitando a la ciudadanía de Nafarroa para que el 2 de octubre, a partir de las 5 de la tarde, desde Cuatro Vientos, participe en la manifestación de Rialde para hacer entre todos y todas el último tramo hasta Berriozar. Ánimo denoi eta aurrera, guztion artean, lortuko dugu.